Hola. Les saluda su amigo Spartacus Vendetta, que de nueva cuenta se hace presente. Antes que nada, quiero agradecer a aquellas personas que han visto la primer crítica dirigida a algunos medios de comunicación, sobre todo a los que se han animado a comentarnos. Es importante que sepan que somos una nueva forma de expresión cuyo objetivo es hacer que los romitenses generen un sentido de crítica sobre la estúpida realidad en que ahora vivimos, ya criticamos a aquellos medios de comunicación mediocres que lo único que hacen es ganar dinero a través de la ignorancia de la gente. Pues bien, el problema no son solo los medios de comunicación, sino también nosotros mismos. Otra más. Si el problema de México son los mexicanos, ¿Cuál creen que es el puto problema de Romita? Los cholos, los drogos, los polis, el puto del bonaicero, los cabrones que venden tostadas de cuerritos. Aún... Ah, um, um, um. Pues no, el mendigo problema es que todos creemos que otros deben trabajar para nosotros. Vivimos en un lugar en donde la gente siempre hace pendejadas como tirar la basura en la calle y nos enojamos porque el sistema de zapar no limpia nuestras porquerías y ahora con las lluvias se nos inundan las calles. Vivimos en un municipio en donde al andar en automóvil no respeto reglas de tránsito, y si veo a los ciclistas me encabrona que ellos les vale madre, creen que tienen derecho a circular como se les hinchen los huevos sin tener precaución alguna, pero cuando me subo a una bicicleta, hago lo mismo. Vivimos en un lugar en donde no asumimos nuestra responsabilidad, si se comete una infracción de tránsito vamos a que nos la condonen, si mi hijo estaba haciendo desmadre en la calle y lo detienen los pendejos de los policías, solo basta con hacer una llamada y presionar a alguien importante en el gobierno y lo dejan salir como si nada y después nos burlamos de esos mecapaleros que nos detuvieron. Pertenecemos a un país que lleva 200 años esperando que llegue un gobernante y nos solucione todos los problemas, que nos dé todo lo que necesitamos, en donde no barremos, si no se nos obliga porque somos beneficiados por un programa de apoyo social. Estamos fregados. Siempre estamos viendo cómo en otros países se vive mejor, nos quejamos de lo mediocre que es el gobierno de México. Ya basta. Si no cambiamos nosotros como personas, vamos a seguir igual. Si en lugar de leer un libro que nos llene de cultura, seguimos comprando amarillismo y viendo telenovelas de Besmierda o Televisa. Mientras que los pinches chinos del portal Zaragoza los hemos visto leer un libro cuando no venden, en el mercado Hidalgo se pelean por la televisión para ver La Rosa de Guadalupe o el puto programa de Laura Gozo. Bueno, ahí se los dejo de tarea, ustedes saben si reflexionan y mejoran como personas. Nos vemos porque ya me enfadó tanta mediocridad. Mejor me voy por una tostada de cueritos porque ya se me antojó desde hace rato. Aquí se rompió una jerga. Y después nos vemos pronto.